This recording is provided by World Challenge Incorporated. You're welcome to make additional copies for free distribution to friends. All other unauthorized duplication or electronic transmission is a violation of existing copyright and other applicable laws. This recording cannot be posted on any website. However, written permission to link to the World Challenge and/or David Wilkerson homepages may be requested by emailing info@davidwilkerson.org. Other recordings are available by calling 903-963-8626 or by writing to World Challenge Incorporated, Post Office Box 260, Lindale, Texas, 75771. Now God's laid something special on my heart this morning. El Señor ha puesto algo especial en mi corazón en esta mañana. If I put a title to it, si pudiera ponerle un título a esto, it's simply this. Sería lo siguiente. I have labored in vain. He trabajado en vano. I have labored without results. He trabajado sin ver resultados. You'd be surprised who said that. Usted se va a sorprender de quien dice esto. Those are not just my words. No son mis palabras. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, we came from miles around. Señor Jesús, hemos venido de diferentes lugares. We thank you for the fellowship. Y te agradecemos por la hermandad. We thank you for the time to be together. Te agradecemos por el tiempo de estar juntos. But these are life and death times. Pero estos son tiempos de vida o muerte. And you want to speak to us. Y tú quieres hablarnos. We don't want to just be stirred in our hearts. No solamente queremos que nos toques el corazón. We want the word to change us. Queremos que cambies, Señor, nuestra vida. Something we take home with us. Queremos llevar algo a nuestros hogares. That we can remember. Para que podamos recordarlo. That it will encourage us. Y para que nos fortalezca. And change us. Y para que nos cambie. And bring strength to us. Y para que nos traiga fuerza a nosotros. Come upon me this morning. Ven sobre mí en esta mañana. Give me the word from your heart. Dame la palabra que está en tu corazón. You've been faithful. Tú has sido fiel. And you'll be faithful to this people this morning. Y tú serás fiel a este pueblo en esta mañana. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. A missionary told us about his time when he went to conferences. Una vez un misionero nos estaba hablando acerca de la vez que fue a una conferencia. The Lord had called him into a nation, certain nation. El Señor lo había llamado para que fuera misionero a un determinado país. He'd been there 5 years. Y ahí estuvo por 5 años. He said God had made him promises. Y él me contó que el Señor le había hecho promesas. God was going to bless him. Le dijo, yo te voy a bendecir. He's going to see many results. Y que vas a ver muchos resultados. Many people saved. Vaya, voy a salvar mucha gente. But after 5 years, pero luego de 5 años, he could see no results. Podía él ver ningún resultado de su ministerio. He became discouraged. Comenzó a desanimarse. Nothing that he was promised came to pass, he said. Nada de lo que se le había prometido se había cumplido. But he would go to a missionary conference. Y él iba a esta conferencia misionera. And he put on this front. He put on this fake front. Y cuando él iba a la conferencia misionera, trataba de alguna manera de aparentar que todo estaba bien. And he would smile. Y trataba de sonreír. Everybody thought he was doing wonderful. Y la gente pensaba que le estaba yendo muy bien. People would come up to him. La gente venía a él. Asking for help. Y le venía y le pedía ayuda. How are you so happy? Y le decía, ¿cómo está usted tan contento? We're facing problems. Estamos enfrentando problemas. He'd give people advice. Y usted está aconsejando gente. He said, oh, God's doing great things. Y él le respondía, es que Dios está haciendo cosas grandes. But he was hurting in his heart. Pero dentro de este hombre él estaba herido. Because he was empty. Porque estaba vacío. And he had grown dry. Y porque se estaba secando espiritualmente. Totally discouraged. Estaba totalmente desalentado. Because others were being blessed. Porque otros estaban siendo bendecidos. And he was seeing no blessing in his life. Y él no estaba recibiendo ninguna bendición en su vida. He thought he would have a prison ministry. Él comenzó o pensó que tenía un ministerio carcelario. The prisons did not open to him. Pero las cárceles no le abrían las puertas a él para que predicara. He went back to his mission field. Volvió al campo misionero. Became so discouraged. Y se desanimó tanto. He went home. Que regresó a su casa. In a letter that I received, y en una carta que yo recibí, he said, I was empty. Me decía, estoy vacío. I failed God. Le he fallado a Dios. He got a job driving a truck. Él consiguió un trabajo como conductor de camiones. And for a number of years, he lived in total
despair. Y por algunos años vivió en total desesperación. And it took years for him to come out of that problem. Y le tomó años salir de esa situación en la que él se encontraba. The Lord did bring him out finally. Y el Señor, gracias a su misericordia, lo sacó de esa situación. But he said, I labored in vain. Pero él me decía, he trabajado en vano. I spent all those years. He gastado mis años. And nothing happened. Y nada ha pasado. Now, if you're here this morning, ahora, si usted está aquí en esta mañana, and you have thoughts, y usted tiene pensamientos, that you have labored in vain, que usted ha trabajado en vano, those things you expected to happen, que esas cosas que usted esperaba que sucedieran, the promises you believe God made to you, que esas promesas que usted le ha creído a Dios, and they have not come to pass, que todavía no han sucedido, and you have to say honestly, y usted va a tener que honestamente decir hoy, I believe I've been laboring in vain. Yo creo que he trabajado en vano. If you feel that way, pero si usted se siente de esa manera, you're in good company. Usted está en buena compañía. You're in the company of spiritual giants. Usted está en compañía de gigantes espirituales que dijeron lo mismo. I hear people say, yo siempre oigo a la gente decir, praying men should not feel that way. Que hombres de oración no deberían hablar de esa manera. Men who walk with God and pray, hombres que han caminado con Dios y han orado, should never feel that they've labored in vain. Nunca deberían sentir que han trabajado en vano. Let me take you down a list of men. Pero déjeme llevarle a una lista de hombres de la Biblia. Everyone I mentioned to you, y cada uno de los que le mencione, were spiritual giants. Eran gigantes espirituales. Elijah. Elías. He came to this place. Vino aún a esta situación. He también said, lo God, vivió. God, take my life. Y dijo, Señor, quítame la vida. My father's failed you. Mis padres me han fallado. I'm no better than my fathers. No soy mejor que mis padres. All I've done is in vain. Todo lo que he hecho es en vano. King David. El rey David. He said, I want to escape to a wilderness. Dice, quiero escaparme al desierto. If I had wings right now, I'd fly away. Si tuviera alas, volaría lo más lejos. I would stay in that wilderness. Y estaría lo más lejos posible. You see, he's saying, I have come to the place where I have labored in vain. Lo que David está diciendo es, he llegado al punto de creer que lo que he hecho en vano. Even Paul the Apostle, aún el apóstol Pablo, carried with him a thought, le pasó lo mismo en el pensamiento. That it's possible to be laboring for the Lord. ¿Cómo es posible trabajar para el Señor? With the possibility of being a castaway. Con la posibilidad que en algún momento sea reprobado. The great Bernard, one of the greatest writers of our church fathers. Uno de los grandes padres apostólicos de la iglesia, el padre Bernardo. Much of our theology today is based on Bernard. Mucha de la teología de la iglesia viene de este pensador. And before he died, y antes de morir, he said, I have accomplished almost nothing. Dijo, yo siento que he conseguido absolutamente nada. Many of my writings have no purpose. Muchos de mis escritos no tienen propósito. John Calvin, Juan Calvino, the father of Calvinism, el padre del calvinismo. John Calvin is one of my favorite commentaries. Juan Calvino es uno de mis comentarios favoritos. I love to read the works of John Calvin. Me encanta mucho leer las obras de Juan Calvino. But this is what he said in his dying day. Pero miren lo que Juan Calvino dice el día de su muerte. All I have done has been in vain. Todo lo que he hecho es en vano. It has been of no value. No tiene valor. He said, I know the wicked will lay hold of this message of my word. Dice, yo sé que aún los malos han tomado control de mi trabajo. But I repeat it. Pero repito. All I have done is in vain. Todo lo que he hecho es en vano. David Livingstone. David Livingstone. One of the great missionaries of all time. Uno de los más grandes misioneros durante toda la época cristiana. Raised up many missions and mission ministries in Africa. Abrió muchos ministerios misioneros en el África. 23 years laboring in Africa. 23 años de su vida en África. The slave traders followed him into Africa. Los que comercializaban con esclavos lo siguieron a él en el África. Everywhere he established a mission. Cada vez que él establecía un lugar, una misión,
The English slave traders came and followed him. Los traficantes de esclavos ingleses venían y lo seguían. Let me read to you his last words. Y déjeme leerle a usted las últimas palabras de este hombre. The only thing I've done is opened up Africa to the slave trade. Lo único que he hecho es ayudar a los africanos a que sigan siendo esclavos. My mission societies are not bearing fruit. Mi trabajo y mi propósito misionero no ha traído ningún fruto. After 23 years of labor. Después de 23 años de trabajo. My work seems to be in vain. Mi trabajo parece que ha sido en vano. I've labored in vain. He trabajado en vano. My favorite missionary. Mi misionero favorito. Of all the missionaries I've ever read. De todos los misioneros que he leído. His name is George Bowen. Se llama George Bowling. 150 years ago. 150 años atrás. He was a rich man in Long Island, in New York. Este era un hombre millonario, un hombre rico que vivía en la ciudad de Nueva York. A very educated man. Un hombre muy educado. He gave up everything. Lo dejó todo. And went to Bombay, India. Y se fue a Bombay, a la India. He gave up his missionary support. Dejó todo su apoyo misionero. And he took on the Indian garments. Y se empezó a vestir con la vestimenta de los hindús. And he began to live in a little shack, a little room in the heart of the worst of Bombay. Y vivía en un pequeño lugar en el corazón de Bombay. I have his biography. Yo he leído su biografía. And I'm praying about publishing it. Y estoy pensando publicarla. There's no other biography that so touched my life. No hay otra biografía que haya tocado tanto mi corazón. No one opened up Jesus to me more than George Bowen. Nadie me ha mostrado más el corazón de Jesús que el testimonio de este misionero. 40 years in India. 40 años en la India. Out on the streets every day. Predicando en las calles todos los días. Under the sweltering sun and the heat and the rain. Soportando el calor y el frío y la lluvia. Hand published books and tracks and passed them all over Bombay. Pasando folletos, repartiendo libros a la gente de ese lugar. They thought he was crazy. La gente pensaba que era un loco. Mission societies, some of them gave up on George Bowen. Las agencias misioneras ni siquiera lo apoyaban. He slept on the top of a wooden desk. Él dormía sobre un escritorio todo plano. And in 40 years, y en 40 años, he had no converts, not one. Ni siquiera una sola persona se convirtió. But when George Bowen died, y cuando este hombre, este misionero muere, Bombay fell at his feet. Toda la ciudad de Bombay al que le había predicado cayó bajo sus pies. The government, el gobierno, every denomination, cada denominación, said this is a Christian. Pudieron testificar, este es un creyente. If we ever accept Christ, si alguna vez aceptamos a Cristo, we want the Christ of George Bowen. Queremos el Cristo que este hombre tenía. And his words are still ringing. Y su trabajo hasta ahora se ve. A few weeks ago, hace unas semanas atrás, I was reading through his biography. Estaba leyendo la biografía de este misionero. And I was shocked at what I read. Y me quedé sorprendido de lo que leí. Here's what he said. Miren lo que dice. In his dying days. En sus últimos días de vida. I'm the most useless being in the church. Soy el ser más inútil en la iglesia. God bruises me and crushes me. Dios me ha golpeado, me ha herido. With disappointments. Y me ha llenado de desilusiones. He builds me up. Me levanta a veces. Then he permits me to fall down into nothingness. Y luego me permite caer en la nada. I can sit with Job. Me puedo sentar con Job. And I sympathize with Elijah. Y simpatizo con el profeta Elías. Because after all these years, porque luego de todos estos años, all I can say, todo lo que puedo ver, I've labored in vain. Es que he trabajado en vano. You say, how could that be? Y usted me preguntará, ¿y cómo puede ser esto? Giving your life to a vision that God has called you to. Usted le ha entregado su visión, su vida a una visión que Dios le ha dado. And you don't see the results that you expect. Y usted no está viendo los resultados que esperaba. George Bowen went to India. Y este misionero fue a la India. Such a man of prayer. Un hombre de oración. The godliest man I've ever read about in modern times. Uno de los hombres más íntegros de los que he leído en estos tiempos. All the wonderful things he expected. Todas las cosas preciosas que él esperaba.
And though he did not see the results, y él no pudo ver los resultados. Never one day did he give up. Pero el día en que él se desalentó, and he came to the place, y llegó al punto, he never measured his ministry by anyone else's ministry. Él nunca midió su ministerio por el ministerio de los demás. Because the last 10 years of his life, porque los últimos 10 años de su ministerio, when he got on a bus, cuando él salió de un bus, everybody turned, toda la gente lo miraba. He didn't say a word, él no decía una sola palabra. But Christ was shining through this man, pero la vida de este hombre reflejaba a Cristo. And they bowed as he passed by, y la gente lo miraba y agachaba la cabeza cuando él pasaba. Because his one desire, porque había un solo deseo, was to be like Christ. Su deseo era ser como Cristo. Whether he had results or not, con resultados o sin resultados, he would emanate Christ in his life. Él quería que Cristo se reflejara en su vida. And he said, "If all they see is Jesus, todo lo que quiero que ustedes vean es a Jesús." Now, is it going to shock you when I tell you that these words that I just gave you? Lo va a sorprender a usted si les digo que estas palabras que les he dado. I have labored in vain. He trabajado en vano. I have spent my strength for nothing. He gastado mis energías por la nada. All in vain. Todo en vano. Are the words of Jesus? Son las palabras de Jesús. If you don't believe me, go to Isaiah 49:4. Si usted no me cree, vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 49. Please go there if you will. Por favor, acompáñeme con su Biblia. Isaiah 49. Isaías 49. Why don't we just start at verse 1? ¿Por qué no comenzamos en el verso 1? Listen, O isles, unto me, and hearken, ye people from far. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. The Lord's called me from the womb, from the bowels of my mother hath he made mention of my name. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Every theologian knows and believes that that's Christ. Todo teólogo habla y cree que el que está hablando aquí es Cristo. He hath made my mouth like a sharp sword. Y puso mi boca como espada aguda. And the shadow of his hand hath made me. Y me cubrió con la sombra de su mano. He's made me a polished shaft, and a quiver hath he hid me. Y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. And he said, Thou art my servant, O Israel. Y me dijo, mi siervo eres tú, Israel. In whom I will be glorified. Porque en ti me gloriaré. Now look, stop for just a moment, ahora, please. Paremos ahí un momento, por favor. This is not Isaiah. Este que está hablando no es Isaías. This has been proven by Bible scholars. Y esto ha sido probado por teólogos y estudiosos de la Biblia. This is he who's been called to bring Judah back to God. Este es un llamado a la persona que va a traer al pueblo de Judá hacia Dios. Bring Jacob back. Que va a traer al pueblo de Jacob hacia Dios. Verse 4. El verso 4. Then I said, pero yo dije, I have labored in vain. Por demás he trabajado. I've spent my strength for nothing. En vano y sin provecho. And in vain. Go ahead. Yet surely my judgment is with the Lord, my work with my God. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa and, con mi Dios. To prove that these are the words of Christ. Y para probarle que estas son las palabras de Jesús. In verse 5, now saith the Lord that formed me from the womb. Y dice en el versículo 5 que estas es, las palabras de quien fue formado en el vientre de su madre. To bring his servant, to bring Jacob again to him. Para traer a Jacob hacia él. Though Israel be not gathered, para congregarle a Israel. Yet shall I be glorified in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Look this way, if you will, please. Míreme, por favor. The Father sent His Son on a mission. El Padre envía al Hijo en una misión. To bring Jerusalem, to bring Israel back to the Father. Para que traiga a Israel y traiga a Jerusalén de regreso al Padre celestial. Jesus said, "I did nothing on my own." Jesús te decía, yo no hago nada por mí mismo. All that I heard my Father say, I did. Todo lo que yo oigo de mi Padre, eso hago. He'd been made sharp as a two-edged sword. Él tenía una espada aguda de dos filos. And he was faithful in his calling. Y él era un hombre llamado. Jesús fue un hombre llamado o fiel en su llamado. And you know the response of Israel. Y usted sabe cuál fue la respuesta al ministerio de Jesús. In Hebrews
You don't have to turn to Hebrews 4:15. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15. He is touched with the feeling of our infirmities. Dice la Biblia que él fue traspasado por nuestras enfermedades. He is tempted in all points as are we. Que él ha sido tentado de la misma forma como hemos sido tentados nosotros. Now friends, look this way for just a moment, please. Hermanos, por favor, mírenme. When I first read these words of Jesus, cuando yo leí estas palabras de Jesús la primera vez, I refused to believe it. Yo no quise creer. I got up in my office, me levanté en mi oficina, and I'm walking back and forth, y comencé a caminar de aquí para allá. I said, Jesus, y dije, Señor, if these are your words, si estas son tus palabras, then I'm overwhelmed. Entonces estoy realmente sorprendido. God has allowed you. Dios, el Padre te permitió. The Father has allowed you. El Padre te ha permitido. To enter into my infirmity. Entrar dentro de mis necesidades. Into my life. En dentro de mi vida y enfermedades. And to feel and experience what I'm going through. Y sentir y experimentar lo que yo también he vivido. I began to weep before the Lord. Y comencé a llorar delante del Señor. That you could feel as I do at times. Y le dije, Señor, yo sé ahora tú que sientes lo que yo a veces siento. I've labored in vain. Y a veces siento que he trabajado en vano. I have not seen my expectations fulfilled. No he visto mis expectativas cumplirse. You say, well, you haven't you accomplished a good bit in your ministry? Y usted dirá, pero pastor, usted no ha logrado tantas cosas en su ministerio. The Lord allowed me to bring to birth the Teen Challenge ministry around the world. El Señor me permitió ser el fundador de Desafío Juvenil en todo el mundo. A Bible school. Me permitió plantar o iniciar una escuela bíblica. Evangelistic crusades around the world. Predicar en cruzadas evangelísticas en todo el mundo. A church in New York City. Plantar una iglesia en la ciudad de Nueva York. But you see, those are not my expectations. Esas no son mis expectativas. My expectations go far beyond anything that you can see with your human eye. Mis expectativas van mucho más allá de lo que usted puede ver con sus ojos humanos. You know, I really feel sorry for pastors. Realmente lamento a muchos pastores. Whose only expectation. Que sus únicas expectativas is to keep up with the crowd, es mantener una multitud, and to produce some great thing in the eyes of man or God, y hacer algo para que los demás los vean. See, God didn't call me to start some great ministry. Mire, Dios no me llamó a comenzar un ministerio grande. He didn't call me just to build some great church. Dios no me llamó a construir una iglesia grande. You can have all of those things and do all of these things. Usted puede tener y hacer todas estas cosas. And miss the real expectation God has placed in our hearts. Y haberse olvidado de la más grande expectativa que usted tiene que tener para con Dios. I look back over everything God has allowed me to accomplish in my life. Ahora puedo mirar hacia atrás y ver todo lo que Dios me ha permitido vivir en mi vida y conseguir. And I feel like that's all in a box and I'm standing outside the box. Y siento que todo está dentro de una caja y yo estoy fuera de esa caja. And I'm thinking of the day that I stand before God. Y yo pienso que el día en que tenga que pararme delante del trono de Dios. When I have to answer before Jesus. Cuando tenga que presentarme delante de Jesús. About my own life. Y tenga que darle cuentas de mi vida. About my own motives. Acerca de mis motivaciones. And why I wanted to do these things. Y por qué quería hacer estas cosas. And to give an account. Y poder presentarme y darle cuentas. In the past few years, en los últimos años, my expectation has been singular. Mi única expectativa ha sido una. To be more like Christ. Y esa es ser más como Cristo. To be like Christ in my home. Quiero que Cristo esté en mi casa. And a few years ago, hace unos años atrás, I preached a message in a pulpit in New York City. Prediqué un mensaje en nuestro púlpito, en nuestra iglesia. How to be like Christ. ¿Cómo ser como Cristo? And I preach from the pulpit, it begins in the house. Y lo prediqué desde el púlpito, pero este mensaje comienza en nuestra casa. It begins with my wife. Comienza con mi esposa. If my wife can't see Jesus in me, si mi esposa no puede ver a Cristo en mi vida, I have not learned to be like Christ. Entonces no soy como Cristo. I heard of a well-known evangelist. Conozco o escuché a un evangelista muy conocido. I will not name. No voy a decir su nombre. Healing the sick.
un hombre que Dios usa en sanidad. Mightily used of God. Dios lo usa poderosamente. And another pastor's wife was sitting with his wife. Y otra, él estaba en una cruzada y la esposa de un pastor estaba sentada con la esposa de este evangelista. She said, "What's it like living with such a great man of God?" Y la esposa del pastor le pregunta a la esposa del evangelista, ¿cómo se siente vivir con un hombre tan grande delante de Dios? She said, "I don't know." Y le dice, ella le responde, no sé. That's not the man that comes home to me. Ese no es el hombre que vive conmigo en la casa. I don't know that man in the pulpit. El hombre del púlpito, esa es otra persona. After I preached that message, luego que prediqué este mensaje, I went home to my wife. Fui a mi casa y busqué a mi esposa. I said, "Honey, I have not been like Jesus to you like I want to be." Y le dije, mi amor, no he sido como Cristo quiere que yo sea contigo. And it has to start here in our house. Y tiene que comenzar aquí en nuestra casa. Every day, cada día, I want to be a little more like Christ. Quiero ser más como Cristo. I want to be like Jesus. Quiero ser más como Jesús. And I was sincere. Y sinceramente, these were my expectations. Y estas son realmente mis expectativas. Lord, in my last days, y en mis últimos días, I want Jesus to be seen in me. Quiero que la gente vea a Cristo en mi vida. I want so much of Christ. Quiero tanto de Cristo. I want people, even when I sit in a restaurant. Quiero que aun cuando la gente me ve sentado en un restaurante, I want them to see and feel Jesus. Quiero que sientan, quiero que vean a Jesucristo en mi vida. So after a number of weeks, luego de algunas semanas, feeling very holy, sintiéndome tan santo, very righteous, y tan justo, I'm sitting in a restaurant, estoy sentado en un restaurante, and a waitress kept looking at me, y hay una persona que me queda mirando, walking back and forth, va y viene. And she came up to me. Y viene hacia mí. And I'm thinking. Y yo estoy pensando. She sees Jesus. Ella ve a Cristo. It's working. Está funcionando. I've tried so hard. He tratado tanto. And I think I'm getting it. Que creo que estoy llegando a ese punto. Now there's a famous man in the United States. Hay un hombre muy conocido en los Estados Unidos. Who's the biggest pornographer in the world? Que es el digamos el productor de pornografía más grande en el mundo. His name is Hugh Hefner. Su llamado Hugh Hefner. She comes up to me. Y ella viene a mí, es una mujer, perdón. She said, "Are you Hugh Hefner?" Me dice, y esta mujer, perdón, de la que estaba caminando me dice, "¿Usted no es Hugh Hefner?" A pornographer. Un pornógrafo. My wife turned to me. Mi esposa se voltea. She said, "You're trying too hard." Y me dice, "Estás tratando demasiado, creo." That's not how you become like Christ. Así no vas a ser como Cristo. It's trusting in the work of the Holy Spirit. Esa es la obra del Espíritu Santo. I tried harder. Comencé a tratar más y más. Did the dishes? Comencé a lavar los platos. Sweep the floor. A barrer el piso. I did things I've never done in my life. Cosas que nunca había hecho en mi vida antes. Tratando de ser como Jesús. Tratando de ser como Jesús. Week later. Una semana después. I kind of lost it. Como que perdí un poco. I had a little argument. Tuve una pequeña discusión con mi esposa. I said, "Honey, how did I do this week?" Y le dije a mi esposa y le pregunté, ¿cómo me va esta semana? ¿Cómo me ves? She said, "Well, I'll give you a poll this week." Y dice, voy a darte una encuesta esta semana. But not a Christ. Pero no estás todavía como Cristo. Radio, see, radio, we set expectations. Mire, muchas veces nosotros tenemos tantas expectativas. Jesus was a man. Jesús era un hombre. He was a human. Era un hombre humano. And he was God. Y era Dios. And he would have these expectations. Y él tenía estas expectativas. And see, this sense of laboring in vain has to do with one thing. Este sentir de a veces haber trabajado en vano tiene un sentido
We measure our present accomplishments. Muchas veces medimos nuestros éxitos y nuestro fruto. Against our expectations. Ver contra nuestras expectativas. Or how we compare to others who are being blessed. O muchas veces nos comparamos con otros que creemos que están siendo bendecidos. I have to confess I have a problem over my lifetime. Y yo quiero confesarles algo, yo he tenido un problema hasta en mi vida. I've never much felt holy. Nunca a veces me he sentido tan santo. And I see a holy man. Y a veces veo hombres santos. Very righteous man. Hombres justos. And I would feel inferior. Y muchas veces me he sentido inferior. I could never measure up to that person. Y muchas veces he dicho no puedo llegar a la estatura de esa persona. But you see, I don't know that man. Pero muchas veces yo quiero recordarle que yo no conozco a ese hombre. See, if we go around comparing ourselves with others. Si nosotros vamos a comenzar a compararnos con otros. If you come to this meeting. Si usted viene a esta reunión. And you compare yourself with me or anyone else. Si usted here, quiere compararse conmigo o con alguien que esté aquí. Let me have an hour with you. Deme una hora con usted. Let me tell you what I'm going through. Déjeme contarle lo que yo estoy viviendo. Let me tell you about my battles. Déjeme contarle acerca de mis luchas. And you'll feel good about yourself. Usted va a comenzar a sentirse mejor de lo que usted está viviendo. Jesus, Jesús, came to Jerusalem. Llegó o vino a Jerusalén. And he began to weep over the city. Y comenzó a llorar mirando la ciudad. He said, "Oh Jerusalem, Jerusalem, how I wanted to gather you under my wings as a mother again gathers her." Y comenzó a decir, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos. Can you imagine the pain in Christ's heart? ¿Podría usted imaginarse el dolor en el corazón de Jesús? He was called. Él había tenido un llamado. From his birth, él había nacido con el llamado. Bring Jerusalem to its knees. Y su llamado era traer a Jerusalén y llevarlo a una relación con Dios. They call him and they call him names and they seek to crucify him now. Y luego vemos que este mismo pueblo lo crucifica. And he's weeping over the city. Y ahora vemos a Jesús mirando y llorando por la ciudad. Upon that city. Y ve que viene juicio a la ciudad. And I believe that's when he uttered these words that Isaiah quotes. Y yo creo que es en ese momento donde Jesús va a decir las palabras que Isaías nos ha dicho. I've labored in vain. He trabajado en vano. I spent my strength for naught. He gastado mis fuerzas en nada. And in vain. Y ha sido todo en vano. If the many things I read in this book, si las cosas más grandes que miro en este libro, this to me is one of the most encouraging. Para mí esta debe ser la que más me fortalece. Now maybe you are not like this. Quizá usted no sea o no esté viviendo pasando esto. Maybe you are very self-assured. De repente usted es una persona que tiene mucha seguridad. If you're a young man, you will feel that security. Si usted se siente joven, probablemente se sienta seguro. But you will remember what I'm saying one day. Pero algún día usted va a recordar lo que les estoy diciendo. There will come a time. Va a venir un tiempo. Radio, when you look at your life. Cuando usted va a mirar su vida. When you look over your life. Y usted va a volver a mirar su vida. You look at the things that you've accomplished. Usted va a mirar las cosas que ha conseguido. And this thing will come up inside of you. Y este pensamiento le va a venir a usted. I have not fulfilled my purpose. Creo que no he cumplido mi propósito. I have not seen what I wanted to see. No he visto lo que quería ver. And sometimes when we don't see it, y muchas veces cuando no lo we vemos, try to make it happen. Tratamos de hacer que suceda. Rather than just trust in the Lord, en vez de estar esperando en el Señor, and just leave the results to Him, y dejar los resultados en las manos de Dios, to grow in the Spirit, y aprender a caminar y a crecer en el Espíritu, and allow the Holy Spirit to make us more like Christ, y permitir que el Espíritu Santo nos haga más como Cristo. That's why we go off for all of these things that are coming to the church. Por eso es que muchas veces vemos todo lo que está pasando en la iglesia. In the United States. En los Estados Unidos. They have what they call wrestling churches now. Tenemos ahora las iglesias donde se hace lucha libre. They remove the stage. Sacan el púlpito, la plataforma. They put a wrestling ring in. Y ponen un ring para hacer lucha libre. And they are having wrestling matches. Y comienzan a tener luchas libres, peleas de lucha libre. I saw a tape of one.
Vi una de estas, vi, me mostraron un video. So-called Christian professional wrestlers. Supuestamente se llaman las iglesias profesionales de la lucha libre. They sang a few songs. Cantan dos o tres canciones. Wrestlers jumped into the ring. Entran los luchadores. Banging seats over their heads. Comienzan a golpearse con las sillas. Fake blood. Comienzan a aparentar que sale sangre. Terrible violence. Violencia. Then they stop. Luego paran. Give a 15-minute message. 15 minutos de mensaje. And you see, if you really don't know who you are in Christ, si usted no sabe quién es usted en Cristo, if you're trying to accomplish something in the flesh, si usted está tratando de conseguir cosas en su carne, you will wind up without a word of God. Usted va a terminar sin la palabra de Dios. Jesus now looks out over Jerusalem. Ahora Jesús está mirando Jerusalén. And he sees the armies that are going to come within 70 years. Y él está viendo que los ejércitos van a venir durante en un periodo de 70 años. And he weeps. Y llora. He weeps in sorrow for the people. Y llora por el pueblo. But there's something in his heart. Pero hay algo dentro de su corazón. There's a cry. Hay un gemir. Father. Padre. Have I labored in vain? He trabajado en vano. But there's this wonderful thing that brought Jesus out of it. Hay una cosa muy buena en la palabra de Dios que Jesús enseña. Go back to Isaiah 43. Por favor, acompáñeme a Isaías capítulo 43. 49. Perdón, 49. Verse 4. El versículo 4. Then I said, pero yo dije, I've labored in vain. Por demás he trabajado. I've spent my strength for nothing. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. And in vain. En vano. Now stop for just a moment. Ahora, pare ahí un ratito. Look this way. Míreme, por favor. Everywhere I go, cada lugar donde yo voy, I meet pastors. Conozco pastores. And I meet Christian workers. Y conozco ministros have come to this conclusion. Que han venido a esta conclusión. I'm not doing anything. No estoy haciendo nada. I'm ineffective. Soy inefectivo. I'm not accomplishing anything for the Lord. Estoy logrando nada para Dios. And what I've done, y lo que he hecho, I don't see the results. No veo los resultados. And I am speaking to some now in the spirit. Y le estoy hablando a alguien en el espíritu en esta mañana. There is something deep inside your heart. Quizá haya algo profundo en tu corazón. You're judging yourself. Y estás juzgándote a ti mismo. You're judging yourself by what you see. Estás juzgándote a ti por las circunstancias que estás viviendo. It's not that you're jealous of other people. No es que estás celoso de otras personas. It's not that you want what they have. No es que quieres lo que ellos tienen. But you say, what about me, Lord? Pero te preguntas y le dices, Señor, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Qué hay de mí? What about my calling? ¿Y qué de mi llamado? I want you to know that Jesus did not linger in this spot. Yo quiero decirles que Jesús no terminó aquí. See, you can be discouraged radio, and not be in radio, sin. Usted puede estar desanimado pero no pecar. You can be downcast and not be in sin. Usted puede estar desalentado pero no pecar. Paul said, I'm downcast, but I'm not in anguish. Pablo dice, estoy caído pero no angustiado. He said, I've not given up. No voy a renunciar. He said, everyone's turned against me. Pablo dice, todo el mundo se ha volteado contra mí. That was not so. That was not so. Y eso no es así. He had people praying for him all over Asia. Porque había en algún lugar en Asia gente que todavía estaba orando por él. That comes out later in Corinthians. Y luego vemos eso en el libro de Corintios. But you came to this conference. Pero usted vino a esta conferencia. You say, God, usted dice, Dios, I have not seen. No he visto. What I believe you promised me. Todavía lo que tú me has prometido. In your marriage, en su matrimonio, among your children, en sus hijos, some of you have prayed for my son, my daughter for years. Muchos dirán, he orado por mi hijo, por mi hija, por años. And I have not seen it yet. Y no estoy viendo resultados todavía.
I have dealt with pastors. He tratado con pastores in their 70s. En sus 70 años. 75 and 80 years old. 75, 80 años. After years of ministry. Luego de años de ministerio. A depression. Con depresión. That sense. Ese sentir. I didn't see what I wanted to see. Y dicen, no vi lo que pensé que iba a ver. One man that you would probably know. Un hombre que usted probablemente conozca. Can't seem to bring him out of it. Todavía no puede salir de eso. He's done so much around the world. Ha hecho tanto por el Señor alrededor del mundo. But you see, this thought just can't, he can't shake this thought. Este pensamiento está ahí. And listen to what Jesus says. Y mira lo que Jesús dice. I spent my strength for nothing and in vain. Por demás he trabajado. And here is the word of the Lord. Y aquí está la palabra de Dios. Yet surely my judgment is with the Lord and my work with my God. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Now listen to me. Escúcheme, por favor. And this is the heart of my message. Y este es el corazón de mi mensaje. Jesus said, Jesús dijo, I'm not going to judge myself. No voy a juzgarme. That's the work of my heavenly Father. Ese es el trabajo de mi Padre. I don't know what's happened. Yo no sé lo que haya pasado. I know the word did not fall in vain. Yo no sé si el trabajo haya sido en vano. You and I have no right to judge us. Usted y yo no tenemos derecho a juzgarnos. Yes, the Bible does say, judge yourself that you be not judged. La Biblia dice que no debemos juzgar. But that has to do with sin. Pero eso tiene que ver con el pecado. But when it comes to your ministry, pero cuando venga acerca de su ministerio, God, cuando tiene que ver con el trabajo, la obra de Dios, usted no sabe lo que va a pasar. Most of what you think is a failure. Muchos de los que están aquí que piensan que han fallado. God has planted seed. Dios ha plantado una something is growing. Y algo está creciendo. In your young person. En una persona joven. In your teenager. En sus adolescentes. You can't see it. Usted no lo puede but ver. God planted a seed. Pero Dios ha comenzado la semilla. There are other ministries. Otros ministerios. You think have died. Que piensan que han muerto. They didn't die. No han muerto. A seed has been planted. La semilla está plantada. And Jesus said, y Jesús dijo, I have this thought. Tengo este pensamiento. That I labored in vain. Que he trabajado en vano. Yet I will not judge. Pero no voy a juzgarlo. I say it again. Lo digo otra vez. You and I, usted y yo, have no right. No tenemos derecho to judge anything in our past. De juzgar nuestro pasado. If it's sin, it's under the blood. Si es, ha sido pecado, está bajo la sangre de Cristo. Don't bring it up again. Ya no lo recuerde más. God has no controversy with you. Dios ya no tiene ningún problema con all usted. Is well with the Lord. Todo está bien con Dios. And all of your past failure. Y todos sus errores y fracasos. I don't care what happened. No importa lo que haya pasado. And just about when you think you are failure. Y cuando usted cree que usted es un fracaso. The Lord comes along. El Señor viene. And gives you a token for good. Y te da un trato diferente. And he embraces you. Y te abraza. And says no. Y te dice no, has fallado. You have not failed. Tú no has fallado. Because you love me now porque more than tú you've me ever amas loved más que nunca antes me has amado. And that's what God's after. Y eso es lo que Dios está buscando. Let's stand, please. Póngase de pie. I'm going to ask the Holy Spirit. Quiero pedirle al Espíritu Santo to come to you right now. Que venga sobre nosotros en este momento. And remove. Y quite. Now. Ahora. That root. Esa raíz. That stronghold. Esa fortaleza. That I've failed. Que siente que usted ha fracasado. I labored in vain. Que usted siente que ha fracasado, ha trabajado en vano. That's a lie the devil planted in your heart. Esa es una mentira del diablo en su corazón. In Jesus' name. Ahora en el nombre de Jesús. Lay it down. Déjelo, sáquelo. Pluck it out right now. Sáquelo en este momento. Stop judging yourself. Ya no se juzgue más. He shall judge us. Nadie, el Señor es el único que los juzga el día del juicio. And you will rejoice. Usted se regocijará. When you see all of the good work coming back. Cuando usted vea que la obra no ha sido en vano. Every word you spoke for Jesus. Cada palabra que usted ha hablado por el Señor. Every rightful thing that you did. Cada cosa que usted hizo en él. God has blessed it. El Señor lo va a bendecir. Will you thank him that it's not in vain? Denle gracias porque no ha sido en vano. Thank him that it's not in vain. No ha sido en vano. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Encourage our hearts.
Fortalece nuestros corazones. Alienta a tu pueblo. Lift up their spirits, I Levanta pray. Su espíritu. And let the glory of the Lord be manifest. Y que la gloria del Señor se manifieste. Folks, I believe you need to praise the Lord with your lips. Oh, yo creo que usted debe levantar su voz. Levante su voz. Let's give him thanks. Vamos a darle gracias. He has not failed us. Él no nos ha fallado. He has not failed you. Él no te ha fallado. God is at work in you. Dios está haciendo la obra. And he's thinking good thoughts of his children. Y él tiene pensamientos de bien para sus hijos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Oh, bendecido sea el nombre del Señor. This is the conclusion of the message.